Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Undercover. Yo soy Mick y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer algunas carreritas, sobre todo de la campaña, porque tenemos este trabajo. Y es que Nickel Roger nos desafió, ya que hace un tiempo lo vencimos, y quiere demostrar que tuvimos suerte. Entonces hay que demostrarle que no fue así y que podemos ganarle, pero ya saben que primero siempre me gusta hacer alguna carrerita si hay, alguna contrarreloj o algo así. Para pues como calentar un poco, ¿no? Pero mira, ya que aunque sea de polis y todo, vamos a hacerla, no son tan gachas. Tengo un poco de prisa porque casi es hora de la comida. Entonces a ver qué tal nos va. A ver si no me tardo mucho. Pero el capítulo quedará pues, casi de lo normal, yo creo. Supongo. Hay que destruir a cuatro polis. Persecución en curso, código 3. En dirección a este. Por Ahí no le di. Sí. La unidad principal tiene prioridad por radio. No se alcanzó a voltear. Retiene a todas las unidades, pasamos a condición 2. Bueno, en teoría ya había una pausa de persecución, pero bueno. En dirección este, en dirección este. Estamparon, pero no se destruyen. Pero aquí no es nada, no, sí, aquí hay. Bueno, aunque sea mínimo. ¿En serio no vinieron? ¡Madre mía! Esta grúa se ha derrumbado por completo. Tenemos daños muy importantes. Genial. Pues lo peor es que la tumbé y todavía no se ve nada porque Tomás pasó por aquí. Maravilloso. Y aunque no pasemos la misión, realmente solo es como para calentar un poco, como digo. Y ya genial. Y ya. Oh, sí, que te esperan a ver si entraron los otros. Para destruir a varios de golpe, porque hay cuatro. ¿En serio? Hacia el norte. Vamos a ver si puedo destruirlos por aquí, aunque sea unos tres. Voy a empujarlo, cuando lo tenga enganchado, echadlo. Necesitamos más unidades. Maravilloso. Genial, gracias. La había regado yo, pero me ayudó mucho el poli. Perfecto. Destruimos a los cuatro. Necesito servicio médico en mi Vamos aquí, a pararnos aquí en... Aviso a las unidades de persecución. Que viene la poli, pero aquí aumenta bien rápido la barra. Perfecto. Lo logramos gracias al poli. Genial. Y bueno, aquí sí se nota. A ver si se calla ya. Gracias. Se nota que sí estamos infiltrados y la poli está de nuestro lado porque ahí nos ayudaron, pero bueno. Mejoramos el nitroso. Perfecto. Y pues yo creo que ahora sí vamos a ir con él. No sé si podamos, por cierto, se me olvidó decirlo. Que me dejaron un comentario de que sí vale la pena el carro. Creo que es GT500KR. Pero que en un tiempo en una prueba me dejan escogerlo. Entonces a lo mejor eso, vamos. Genial, no sé, que con la flecha derecha se metía al menú. Quería ver si ese 500KR y el Mercedes CLS que me habían dicho antes son ambos nivel 2. Pues a lo mejor mira. Este es el que me dijeron. Shelby GT500, que vaya carrazo, ¿eh? Precioso, increíble, imponente. Pero igual velocidad tiene poca. O sea, como si yo lo que quería era, si me lo dan, pues ya lo mejoraré. 170.000 cuesta. Pero el otro que me habían dicho antes, igual me lo dijo varias veces el chico, que es Mercedes-Benz CLS, o sea, es este. Tiene más velocidad incluso que el Ford GT. Pero ambos son nivel 2. Entonces dije, si no, mejor voy a ahorrar para comprarme este. Tratar de mejorarlo un poco. Y después cuando me den el GT, pues ya lo mejoramos un poco también. Y vemos cuál es mejor. Y si este no me gusta, pues ya lo vendemos este, ¿no? Pero bueno. Entonces son los dos carros que me han dicho de nivel 2. Entonces ya los tengo ahí apuntados para cuando pueda comprarme uno o elegir el otro, pues elegirlos. Y ya, bueno, solo me quedaría que me digan cuál es de los mejores de nivel 1. ¿Cuáles me recomiendan? Están caros y demás, pero pues sí. Me gustaría tener alguno nivel 2 y que me digan cuál nivel 1 vale la pena comprarme o cuál me regalan para saber si... Y también, dejen que me lo regalen. Que me lo regalen y esté chido. Porque a lo mejor te regalan alguno chafa, ¿no? Que me digan cuál carro escoger de nivel 1. Pero bueno. Trabajo, furia al volante. Nickel te la tiene jurada desde que lo dejaste en ridículo en el torneo de Tri City. Te ha desafiado a una batalla de la autopista, cara a cara, para ver quién es el mejor.
Demuéstrale que la primera vez no fue suerte. Pues vamos allá, aunque ya nos spoileamos el capítulo anterior al final. Vimos que tiene un Viper, no sé si podremos con este carro, así que vamos a averiguarlo. Persigo a Nickel Rogers. Se dirige al este. Ten cuidado, es extremadamente peligroso. Ya le habíamos visto esto, pero pues como vamos a empezar la prueba, lo dejo otra vez, ¿vale? Porque yo creo que nadie lo vio al final del capítulo anterior, yo creo que no hay nadie que los ve completos. Es raro cuando hay un video que tiene una vista y me pone que duración del video completo, o sea que lo vio completito, se me hace raro, pero bueno. Llega a pasar, pero no es muy común. Vamos a ver. Porque esta de la autopista. No recuerdo si uso esta cámara o esta. Siento que esta está muy lejos, pero bueno. Por aquí es por distancia. Lo bueno de aquí es que él se choque. Bueno, si nos chocamos con él no sirve, pero bueno. Es lo que hay que hacer, que él se estampe para ganarle, porque si no, en velocidad perdemos. Vean nada más cómo corre el Viper. No podemos. Pues vamos a ver si se estampa y nos da la victoria, porque les digo, de otra forma no creo. Ahora sí que quiere ver si la primera vez no fue suerte. Pero esta tiene que ser suerte, porque si no, bueno, se estampó, creo. Maldita sea, quería meterme delante del azul, no atrás. Y pues aquí necesitamos suerte para ganarle, porque con su carrazo es muy difícil. Parece que se quedó atrás. Vamos a ver, ¿está límite para perder? Míralo, míralo dónde está. Ahorita nos quedamos a 3 metros de ganarle. Y ya, mira. Increíble, ¿eh? O sea, por más... ¡Ay, ese impulso que se pegó! ¿Qué? Ese impulso que se dio, no sé si vieron. La flecha vio un momento como que saltó y nos adelantó un tramo. Ay, se alcanzó a pasar. Porque si no, eso lo frena un poco. Uy. Uf, increíble. Mira, 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 mira. ¿Vieron? ¿What? Está bugueado. No sé si vieron su flecha. ¿Cómo saltó hasta mí? Casi me rebasaba y de repente se quedó atrás. Ok. A la tercera va la vencida, básicamente lo que nos dijo. No lo dominamos, desgraciadamente, pero bueno. Estaba bugueado, o sea, la flecha iba bien atrás y de repente saltaba y estaba pegado a mí. Por eso volteé la cámara y ya vi y estaba atrás y la flecha se regresó. No sé, como bugueado. Bien raro esto. Pero bueno, al menos le ganamos. Arrestado, para que se le quite. Por bobo. Y huye el cobarde. Pero bueno, lo vencimos. Complicado, sinceramente muy complicado. Ahora sí que aquí sí que necesitábamos suerte. Mira, otra prueba, pero de experto, o sea, ni de broma podemos hacerlas. Entonces, bueno, menos mal que pudimos. Vamos a ver, estas sí pagan, ¿no? No me fijé cuánto pagaban estas. Bueno, esta es subida. Vamos a ver si podemos. No sé si nos dan pruebas por subir de nivel de corredor, pero bueno. Porque supongo que pagan estas, pero no creo cuánto. Porque sí me gustaría este que pagaran bien, pues para allá que son las únicas pruebas que podemos hacer. Las carreras ahorita no podemos por los el carro tan chafa. Creo que es un carrazo que me encanta. Pero, desgraciadamente para las carreras no es suficiente. Entonces, por eso quiero... A ver si pasaron. Bueno, pasaron por ahí, en realidad tenía que destruirse todo. Se destruyeron, perfecto. Pero spawnea mágicamente un poli y ahí viene. Menos mal que no nos alcanzó a ver y como que se perdió. Hay que esperarnos a ver si no viene. A ver si no viene nadie. Pero bueno, Es capaz que si nos veía el poli. Digo, solo podemos hacer pruebas de polis ahorita porque las carreras el carro no da para ellas. Necesitamos algo mejor, por eso hay que cambiar de carro sí o sí. Pues por eso quiero comprarme el... Patrulla 30 a una el el Mercedes. Y mejorarlo y todo. Y ya cuando ganemos el... O sea, si me gusta el Mercedes, me quedaré con ese. Si está como el Audi, que me gusta, pero... Digo, como el Mitsubishi Evo,
que digo, es bueno, pero se maneja raro y demás, pues a lo mejor lo cambio por el GT500. O sea, tomo el GT500, lo escogeré. Porque me dijeron que me van a escoger dos, pero que ese es el bueno, entonces lo escogeré igualmente, aunque tenga el Mercedes. Pero ya veré cuál mejoro, cuál nos quedamos y demás, ¿no? Mejoramos la inducción por forzada. Las unidades de respuesta pueden cancelar el aviso. Volver a patrulla normal. Bueno, vamos a pintar el carro para que se nos quite la presión. Ponemos metalizado, así clarito. Celeste, así raro. Luego no haces para bajar eso. Vamos a ver qué otra prueba podemos hacer. Les digo, no vi si pagaba y cuánto pagaba. No me fijé. Mira, hay nuevo sprint y demás, pues que ya no sé si intentarlas. Ya no sé si perder tiempo en ellas, porque pues por más que intentamos sprint y carreras no podemos. No sé si hasta que cambiemos de carro, como que el juego te obliga, como cambia de carro, porque si no, no puedes. Por eso mejor enfocarme a hacer estas, ¿no? A ver qué tal nos va. Atención, distrito de Sunset. Se ha iniciado una Mira, aquí hay persecución con una respecto a pausa de persecución, pero no sé si es allá arriba. Al saltar, yo creo que es. mantener abierto este canal. Pero digo, ojalá el Mercedes o el GT500 se maneje como el Audi, porque se maneja muy bien. Me gusta cómo se maneja y todo. Solo le falta potencia y velocidad. Código 6, O sea, aceleración y velocidad, vaya. El manejo es muy bueno y me fascina. Casi casi los perdemos aquí. Bueno, ahí el poli metió el super nitro. Hay 10 polis ahí atorados. Y estoy imbécil porque no hay que escapar, tengo que destruirlos. Genial. Están desapareciendo todos los polis. Voy a ver si mínimo esos tres me siguen. Ah, no, aquí vienen todos. Sí, actualización de estado. Vehículos con código 6 a la vista. Como que no me buscaban. Vamos a ver para destruirnos un par aquí. Con esta pausa de persecución que hay acá. Era arriba también, ¿verdad? Maldita sea. A ver, lo destruimos. Cualquiera que nos quiera seguir debería destruirse. ¿En serio, nada más uno? Ah, trataron de pasar más y se destruyeron, pero nada más había sido uno de primeras. ¿Tieneslo? Vaya forma de perseguirme, ¿no? Míralo. El poli bailongo ahí de reversa, ¿qué onda? Increíble, ¿eh? Increíble lo que pasa en este juego. El poli me ayuda con la otra prueba. Este de aquí de reversa ahí bien chulo ahí por la pared ahí. Grindeando casi. No es que no pueda usar. Para los carros rivales soy súper lento. Y para los polis soy bien rápido. Porque no me alcanza. De hecho aquí como que cambiaron los gráficos. Se puso todo bien clarito, ¿no? No sé si cambiamos de zona. Miren, aquí volvió a cambiar. Es un poli fuerte, es un muscle car. El conductor me ha golpeado. Intenta echarme. Repito, intenta echarme de vida. Quiero echar al otro porque el muscle no sé si podemos, pero bueno. Son carros muy fuertes, mira, no se pueden destruir. Por eso quiero ir a la ciudad porque si no, aquí en las autopistas casi no hay pasos de persecución y todos están por los caminos que no pasan. Increíble. ¿No le di? Vamos a ver si vienen todos, porque no le di a la... A la esa, ¿eh? Ahí. Así, así tenía que hacerlo. Llevamos los 7 ya. Vamos a ver. Que las unidades de apoyo se dirijan a la persecución. El objetivo ha sido visto. Ese poli pues nos va a molar. No, quería decir repito. Por la I-82. No hay ningún refugio por aquí. Entonces solo hay que estar atentos. A ver si no viene un poli por acá. Central aquí 1-18. Me siguen dos unidades más. Llegaremos en 3 minutos para establecer el perímetro. En teoría, ya no, solo que está uno en la cara, si no ya lo hacemos. Aquí 1-18. Perfecto. Nos movemos en dirección sur-suroeste. Es que se dice el dinero, ¿no? ¿O no? Aquí no pone,
Pero a mí me salió un mensaje que decía 3300. Ah, sí, 23.000 algo decía, ¿no? No, eso no era. Bueno, obtenemos bonificaciones, perfecto. No sé si decía 20.000 o algo así. Vamos a ver. 136, no, 20.000 no era, dijo que eran 2.000. Que me dijeron que me dan a escoger el GT. Entonces me tengo que comprar el Mercedes, me lo repito para que no se me olvide. Estamos cerca, o sea, si ganamos algo de dinero. Hoy tengo algo de precio, que a lo mejor lo dejo por aquí. Pero el siguiente día tratar las otras de polis. Y farmear más dinerito. Y a lo mejor el siguiente día, si nos va bien, lo compramos. El Mercedes, a ver qué tal va. A ver qué me comentan, por eso digo, si es mi plan es tener el Mercedes y el GT que me den a escoger. Tratar de mejorarlos, porque según yo los que tengo no puedo venderlos, porque han sido todos gratis, creo. Entonces no puedo venderlos ni nada. El que podría vender es el Mercedes si no me gusta, pero bueno, ya veremos. Si lo mejoro y es muy bueno, nos quedamos con este. Si es mejor el GT500, pues nos quedaremos con él, etc. Ya después ya iremos viendo cuál de nivel 1, pero para eso todavía falta un poco, ¿no? Entonces espero que les haya gustado, que apoyen, que quieran seguir viendo. Cualquier protiva en comentarios, coméntenme qué opinan de los polis. Porque de repente ayudan, de repente hacen unas locuras increíbles. O el rival, el Níquel, que se teletransportaba y demás, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado. Fue un capítulo muy interesante, pasaron muchas cosas. Pero igual, espero que quieran seguir viendo esta serie. Aunque no es un juego tan querido, pues mínimo que si no lo jugaron, pues que lo ven aquí conmigo, ¿no? Lo agradezco mucho. Igual cualquier like, comentario, compartir y demás, pues te agradece. Chequen mi Linktree para que me sigan en redes, chequen mis otros canales, las playlists de la descripción, la info que dejo de membresías y supergracias y todo. Lo agradezco también. Y pues eso, nos vemos en otros videos, gente. El siguiente capítulo lo grabo el lunes o martes, más o menos, a ver qué tal. Y será farmeando dinero, ¿no? A menos que pase algo de campaña, pero bueno, ya veremos. Adiós.